Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí para seguir compartiendo información que tiene que ver con nuestras chacras, recorriendo cada una de ellas, a ver cómo están, qué podemos aportar desde aquí, ¿no? Y un dato que en este momento necesitamos es cómo va a estar el tiempo, qué es lo que nos dice el pronóstico. El paso de nubosidad baja puede cubrir el cielo en zona sur y generar algunos chaparrones hacia la noche en Apóstoles y San Javier, con posibles acumulados de hasta 5 milímetros en forma aislada. Las otras zonas de la provincia tendrán cielo parcialmente nublado. Vientos predominantes del norte con intensidad moderada. Las temperaturas cálidas por la tarde. Las máximas oscilarán entre 23 grados en Bernardo de Irigoyen y 27 grados en San Pedro. Y las mínimas entre 12 grados en San Pedro y 16 grados en Oberá. Mucha información por compartir, lo que tiene que ver con la situación de la actividad yerbatera, pero también esto que están reclamando los tabacaleros, ¿no? Preocupados porque Nación quiere descontar insumos desde la Caja Verde. Vamos a estar hablando de esto, pero además de estas otras cosas. Reunión en San Vicente. El próximo lunes en San Vicente se reunirán productores tabacaleros para rechazar la intención de la Nación de descontar insumos de lo que se tiene que pagar en concepto de Caja Verde. El encuentro será en el Salón de Bomberos Voluntarios con la participación de las tres asociaciones que los nuclea. Plan Leña, en Puerto Rico, hasta el 13 de julio inscriben para el programa Leña Renovable, destinado a productores que tengan interés en plantar eucaliptus para futuro uso como combustible. El trámite se puede realizar en la mesa de entrada municipal o en contacto con la Subsecretaría de Desarrollo Forestal. El programa contempla la posibilidad de forestar una hectárea. En esta oportunidad no habrá entrega de hormiguicidas. Jornada Campo, organizado por el Grupo Cambio Rural Nuevos Yerbales, este jueves tendrá lugar en el paraje Las Tunas, en la chacra de Gustavo Bogniat, una jornada de capacitación a campo para productores sobre suelos de yerbales, fertilización, plagas, poda y cosecha. Nuevo remate en Virasoro. El próximo 4 de julio en la localidad correntina de Gobernador Virasoro tendrá lugar un nuevo remate de ganado en lo que se conoce como ProAPro. Criadores de Brangus, Bradford y Brahman sacarán a la pista 230 toros registrados y 400 vaquillas. El encuentro es organizado por las cabañas Don José, La Higuera, Las Marías, San Alejo, San Vicente y Taberetá. La actividad yerbatera está a pleno, una zafra que estaría terminando en los próximos 30 días, según dicen los conocedores del tema. También estaría faltando hoja, un informe que ayer lo pusimos al aire y que hoy nuevamente lo volvemos a compartir. La noticia es que la zafra está terminando y falta hierba. Para algunos, la cosecha no se extendería más allá de julio y o agosto debido a que lo que se conoce como zafriña fue intensa y no paró desde que comenzó en enero a la fecha. Y mira, la actividad ahora ya estamos en los últimos meses ya. Yo creería que julio terminaría la hierba. Se empezó en diciembre y no se paró más. Por eso se va a terminar más temprano y los yerbales rendieron poco también. Yo estimo que va a mermar un 30% por ahí, del año pasado. Los últimos datos que publicó el INIM lo confirman. Entre los meses de enero a abril se procesó más de 251 millones de kilogramos de hoja verde, unos 100 millones más que el año pasado y alrededor de 61 millones más que en el 2016. Lo que pasa es que en diciembre fue mayor el corte de hierba que otros años y la gente ya de ahí siguió. Y febrero se cortó hierba, marzo se cortó hierba, abril, mayo y va a terminar antes. Esta fuerte actividad en los yerbales para algunos se debe al temor del productor de perder su cosecha como ocurrió el año pasado por las lluvias y las heladas. Yo creo que en 30 días más no va a haber más hierba. El tema es que el productor, con el temor del año pasado, lo que le pasó el año pasado, muchos productores perdieron la cosecha y entonces el temor a no perder de vuelta
hizo que se acelere mucho la cosecha. Para otros, la crisis económica se siente en las chacras y se ven obligados a vender. Yo pienso que la falta de plata es la de la gente, que es entrar económicamente mal y necesitaban la plata y empezar a cortar antes. En el 2017, de acuerdo a datos oficiales, el ingreso de materia prima, hoja verde, a los secaderos reflejaron el impacto que tuvieron las prolongadas lluvias durante el inicio de la cosecha, sobre todo en los meses de abril y mayo, ya que en todo ese año fueron procesados más de 689 millones de kilos de hoja verde, lo que representa una merma del 18,9% respecto a la zafra del 2016. Pero la merma de este año también la planta no brotó lo que tenía que haber brotado. Y ahora hay, no sé si por el factor climático, hay yerbales que todavía la hoja no maduró. Estos cambios de clima hicieron de que la yerba no haya desarrollado lo que tenía que haber desarrollado, y creemos que vamos a estar, si sumamos lo que fue 2017 y lo de ahora, un 30% menos, que sería más o menos, vamos a estar en 550, 600 millones de kilos, 650, de exagerando, ¿no? Está faltando hierro. Y yo calculo que va a bajar, va un 30-35%. Para otros, sin embargo, no va a faltar hierba. Entienden que el mercado está equilibrado. Yo creo que este año vamos a tener una producción equilibrada, ¿no es cierto? Con una cosecha similar al año pasado, alrededor de 700 millones de kilos, ¿no es cierto? O sea que no va a faltar ni va a sobrar. En mi opinión, no creo que falte hierba en el sector. En realidad, no tenemos el problema climático que hemos tenido en el año pasado con la fuerte caída de hoja, que fue prácticamente un mes o 25 días de llover sin parar. Y que cayó, en promedio cayó un 20% la hoja, hubieron yerbales que no se pudieron cosechar, fue realmente un fenómeno climático puntual. En volumen está un mercado equilibrado, funciona que es el volumen de hoja verde que está cosechándose, y en función a los volúmenes que se están comercializando para el mercado interno y externo, creo no. No hay excedente o gran desequilibrio. En concreto, si bien la cosecha de manera oficial concluye el 30 de septiembre, estaría terminando los próximos días con un faltante de hoja verde estimado en alrededor de un 20%, lo que ya puso sobre la mesa el tema de la interzafra. El año pasado, más de 9.200 trabajadores cobraron este beneficio, de ellos 8.500 son de Misiones. El problema es que la repartición nacional que atendía estas cuestiones fue desarticulada, por lo que en la actualidad no hay un interlocutor que atienda estos reclamos. Pero este es otro tema. Crecen las exportaciones. Las exportaciones de productos agroindustriales bonaerenses mostraron un incremento del 12,4% en el primer cuatrimestre del año actual, al totalizar 3.148 millones de dólares, comparado con igual periodo del año anterior, de acuerdo a la información publicada por el Observatorio de Datos, indicó este martes el Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires. Mercado Lácteo. El Ministerio de Agroindustria presentó Mercado Lácteo, una herramienta gratuita que vincula tambos e industrias con el fin de transparentar y facilitar la negociación de la leche cruda. Provee los datos y sirve para diversificar el intercambio comercial entre empresas y establecimientos lácteos. Nuevo varietal. El Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina incorporó una vid de origen italiano llamado Casavecchia al listado de variedades de uvas aptas para la elaboración de vinos de calidad. A través de la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, explicó que dio la autorización luego de realizar una serie de estudios sobre la aptitud enológica de esta variedad. Otro tema, Román Queiroz, vicepresidente de Amayada, afirmó que hoy por hoy en la Argentina es más fácil hacer dinero en negocios financieros que trabajando. Y además agregó que si en vez de tener 150 obreros me dedicara a importar desde un escritorio, ganaría mucho más dinero. Pero no lo hago ni lo voy a hacer, porque nuestra vocación es la industria y la vamos a defender con uñas y dientes. En diálogo con CSI Digital señaló que si bien la devaluación y un dólar alto beneficia a la industria maderera, sabemos que al asalariado no le conviene, y citó un reciente congreso de la Federación Argentina de la Industria de la Madera, que integran 27 entidades de todo el país y de la que es secretario
general, en donde unas 25 entidades dijeron, si bien hay algo de actividad, no obtienen beneficios porque no están pudiendo trasladar a los precios los tarifazos y con una tasa al 40% tampoco hay márgenes. Con respecto a las importaciones, el empresario maderero reconoció que ingresa maderas a horrores de Brasil, Chile y Uruguay y admitió que ahora se redujo un poco por la devaluación. Queremos ver si se mantiene porque ya nos pasó con la anterior devaluación. En 2 o 3 meses volvemos a no ser competitivos por la inflación. En relación a los compromisos asumidos por la Nación y el Estado Provincial con el sector, manifestó que solo en Misiones se cumple con las casas de madera cuya construcción se incrementó no así a nivel nacional. Y en cuanto a la Nación y la visita al presidente Mauricio Macri para hablar con la Mesa Forestal en Misiones, solo se ha concretado la petición relativa a la Ley 25080 de reintegro a la reforestación, cuyo monto el gobierno cuadruple. Del 24 al 26 de agosto en el predio de la Sociedad Rural de Misiones, ahí en Fachinal, va a haber un nuevo encuentro en donde se podrá ver todo el potencial productivo de la provincia de Misiones y en donde además se van a exhibir y vender animales de excelente calidad genética. La Sociedad Rural de Misiones hace todos los años una exposición de ganado vacuno, porcino, ovino, equino, caprino, aves, para que nosotros apostamos al desarrollo de la provincia de Misiones. Para tal motivo, esta exposición que vamos a realizar ahora es una exposición que vamos a realizar el 24, 25, 26 de agosto, donde se van a producir ventas de animales inscriptos en sus diferentes asociaciones. ¿Por qué hemos optado fundamentalmente e hicimos hincapié en esta situación? Primero para tener calidad acá en la provincia de Misiones. Por eso invitamos a todos los productores de la provincia de Misiones a que se sumen a esta convocatoria a efecto de que cada uno en su campo tenga hacienda de calidad y no cantidad. Vamos a traer toros de cabañas que están inscritas en las asociaciones de Brangus, Braford y Brahman. Vamos a procurar que sean cabañas que están alrededor de la provincia de Misiones y dentro de la provincia de Misiones, o sea que se adaptan al suelo y al clima de la provincia de Misiones. Animales adaptados a la zona, ¿no? Animales adaptados a la zona. Uh-huh. O sea, que conocen mío mío, garrapata y todos los cheches. O sea, es para fomentar la actividad ganadera. Aparte de la hacienda inscripta y hacienda de toros de calidad, porque van a venir inspectores de las diferentes asociaciones a realizar el gran campeón, votar por el gran campeón que saldrá a la venta, ese toro. Gracias a Dios tenemos la convocatoria del gobierno de la provincia de Misiones, que nos abrió las puertas y nosotros, como ellos nos han abierto las puertas, nosotros les vamos a ofrecer una exposición que va a ser una de las más lindas del norte argentino. Y hacemos referencia a la actividad porcina porque desde el INTA de Oberá se está aportando experiencia, en este caso un trabajo con productores, un sistema que muy bien se adapta a la realidad de los productores misioneros. La propuesta que tenemos es un sistema de cría mixto, digamos. En la cría de cerdos hay producción básicamente en confinamiento. Nosotros estamos proponiendo una cría de cerdos en un sistema mixto. Uh-huh. Parte de la cría, de las etapas en confinamiento y parte a campo. Y los productores están tomando, nosotros hace mucho tiempo que estamos dando capacitaciones en el tema, explicando los distintos tipos de producción. En realidad, depende de la característica del productor y los recursos con que cuente, es el sistema que se aconseja, digamos. Hay productores que realmente quieren hacerlo exclusivamente en confinamiento, y está bien, y hay otros que se van adaptando, digamos, y quieren
aceptan la propuesta y hacen parte a campo. Es una manera de organizar también lo que tenemos en la chacra, ¿no? Exacto, exacto. No es, cada productor en sí tiene su sistema de cría. Y por supuesto que lo hace, nosotros no decimos que está bien o mal uno u otro, sino que hay que ver los recursos con los que cuenta el productor. No todos cuentan con, digamos, un sistema de confinamiento, se necesitan más recursos económicos para las instalaciones, entonces por ahí el otro sistema netamente a campo o mixto se puede adaptar mejor a un productor que cuenta con tierra, con espacio y por ahí no cuenta con el financiamiento como para instalar un sistema en confinamiento. Otro tema, entregaron aportes para el fortalecimiento de la actividad caprina, fueron unos 230.000 pesos destinados a un grupo de productores del Corral del Cerro, de la localidad de Cerro Corá Misiones, para la compra de elementos para infraestructura predial. Con este primer desembolso se van a comprar todo lo necesario para mejorar lo que ya se tiene en ese lugar, mientras que la semana próxima se estaría pagando el segundo desembolso con un importe de 215.000 pesos para la compra de reproductores, entre otros 44 cabrillas y 4 reproductores machos provenientes de la provincia de Chaco. El proyecto es por un total de 447.000 pesos de aportes no reintegrables e involucra a 44 productores que se dedican a la actividad. El objetivo es disponer de infraestructura mínima de producción, corral techado y cerramiento del predio, como así también mejorar la genética de producción con progenitores raza Boer, disponer de potreros con pasturas implantadas de alta producción y especies forrajeras. El tema es el agua, hay que cuidarlo porque el agua es vida. Una experiencia del INTA de Andresito, cómo recuperar y sobre todo el agua de lluvia. En este sistema aprovechamos todo el agua de la lluvia. Entonces instalamos la cinguería y el agua de la lluvia pasa por 2 filtros. El primer filtro para las hojas, el segundo filtro es para mandar al tanque arriba. Bueno, tenés que tener 2 tanques. El agua de la lluvia va a bajar en el tanque abajo. Con una bomba eléctrica vas a mandar en el tanque arriba. Bueno, el agua del circuito de la lluvia es para usar para inodoro, lavar ropa, limpiar la casa. Eso es que se ocupa mucha agua, el agua de la lluvia. Entonces, en el caso que es el agua potable es poco. Se ocupa para bañarse, cocinar y para tomar. Entonces, por eso se está haciendo muchas, el circuito del agua de la lluvia, se está haciendo mucho porque para aprovechar el agua de la lluvia. Y sirve también para las plantas, ¿no es cierto? Para el riego de toda la huerta, excelente para el agua de la lluvia. Para los animales. Todo para los animales, todo. Entonces, el agua de la lluvia pasa por 2 filtros para mandar resina al tanque de arriba. Y algo muy simple, ¿no? Algo bien simple, así que te ahorra mucho el agua potable. Es para el riego de la huerta, todo. Y es algo que ya lo teníamos acá, que lo perdimos. Exactamente, ahora se está incentivando al público a hacer de vuelta ese sistema. Claro, que lo pueden tener en cualquier chacra con lo que tiene. Cualquier chacra, si el pozo tiene poca agua, incentivamos a mucha gente a hacer el aprovechamiento de agua y la lluvia. Todo lo que hay se puede sacar algo, ¿no? Exacto. Entonces le va a costar nada más comprar un tanquecito más y hacer la instalación para el agua y la lluvia. Que es algo simple, sencillo. Algo simple, no cuesta, no sale mucha plata de ahí. Se puede hacer con lo que se tiene en la chacra. Exacto. Se puede hacer un aljibe en la tierra, con plástico. De ahí mandas con una bombita al otro tanque de arriba para el uso de la casa. Cuidás el agua primero para consumir y lo otro lo usás. Exactamente. Vos el agua potable, el agua dulce, usás para cocinar, bañarse y tomar. Otro tema interesante, esto es lo que estamos viendo en pantalla, la inventiva, la iniciativa de un productor misionero que ideó esta máquina para cosechar mandioca. Esto es en Oberá, lo ha hecho una metalúrgica de la zona. Vamos a tener más precisiones al respecto, pero lo importante es que cada vez estamos mirando cómo acercar tecnologías apropiadas a nuestras chacras. De hecho, que desde el clúster de la mandioca se desarrolló un prototipo precisamente para mecanizar toda la cosecha.
fundamentalmente para bajar los costos, que son muy pero muy altos y que muchas veces va en desmedro de las ganancias del pequeño productor. Pero se está trabajando en este sentido y me pareció importante, significativo mostrarles estas imágenes porque son diseños, son ideas llevados a la práctica por productores nuestros, de nuestras pequeñas chacras en la provincia de Misiones. La campaña tabacalera prácticamente está concluida, estaríamos llegando cerca de los 39 millones de kilos aproximadamente, número más, números menos entre Burley y Criollo Misionero, pero una noticia de alguna manera está preocupando al sector, esta intención de Nación de descontar de Caja Verde insumo. Por eso estamos hablando con Omar Olson, presidente de la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones. Buen día, Omar. ¿Esto es así? ¿Es concreto esta intención de descontar insumos de Caja Verde? Mirá, es una cuestión de interpretación, porque siempre se supo que este fondo de los insumos iba a salir del 80% del Fondo Especial del Tabaco, porque como se sabe está dividido en 80-20, el 20 es para planes específicos y el 80 para precio, caja verde, obra social, granizo y becas de estudio. Pero bueno, desde un principio se supo que iba a ser del 80 y eso reduce en parte lo que tendría que venir de caja verde, pero no es que se saca de caja verde, simplemente reduce el monto que podría venir directamente. Pero esto es algo de caja verde de manera indirecta, porque al productor le va a llegar lo insumo que no va a ser descontado al momento de la entrega de su producto. Claro. Había una propuesta de que esto salga del 20%, ¿no? Nunca se avanzó con esta propuesta. No, porque no había los fondos suficientes para 300 millones de pesos. Claro. El año pasado sí, fue 140 millones y eso se sacó del 20%. Claro. Y este año la propuesta desde un principio fue del 80%, donde todos participamos, ojo, claro. Las tres entidades, el Ministerio del Agro, Cooperativa Tabacalera. Esta es una propuesta y un plan que elaboró Cooperativa Tabacalera y que todos estuvimos reunidos con el ministro y le dimos el ok. Así que yo creo que no sé cuál es el problema ahora. Este lunes en la reunión de San Vicente, bueno, se va a poner esta información a disposición de los productores, ¿no? Bueno, así es, un grupo de autoconvocados que quieren una explicación y quieren, según nos llegó la información, yo no participé, se hizo una mini asamblea en San Vicente el día viernes, el secretario de la Comisión Directiva PTM participó, fue a escucharlos y después me pasó la información y ellos invitan para el día lunes. Mejor dicho, a este lunes fue la reunión, perdón, y convocan para el próximo lunes, donde piden que estemos los representantes, los titulares de las tres entidades, más el ministro del Agro. Claro. Bueno, todavía no se ha decidido esto, es una invitación y quieren una explicación y por lo que entendí quieren una modificación del tema de insumo de las tres, pero no creo que se pueda hacer eso porque justamente ya está en marcha ese plan. Claro. Fue acordado en la mesa, ¿no? ¿Cómo? Fue acordado en la mesa. Fue acordado en el Ministerio del Agro en su momento entre todos. Claro. Así que no le veo cuál es el problema actualmente. Claro. Y está terminando la zafra, queda muy poco. ¿Cómo ha sido esta campaña, Omar? Más o menos, regular. Pero terminó regular bien dentro de todo, gracias a Dios, con casi 30 millones de kilos, está terminando. En principio se proyectaba 35 millones, el año pasado hubo 35, hay una merma de 5 o 6 millones de kilos de lo proyectado originalmente. Bueno, no fue del todo bien, pero bueno, terminó casi en 30 millones de kilos, está terminando que esta semana sería la última de acopio. Claro, hay mucho por trabajar para adelante, ¿no? Más allá de las condiciones climáticas que siempre impactan.
Sí, sí, hay mucho, hay que cuidar el fondo primero, hay que cuidar el Fondo Especial de Tabaco, hay que estar muy atento, hay que hacer las cosas bien con los APC y todo lo demás, de tal manera que sea siempre un producto de calidad, como fue Misiones, que fue destacado en el mundo por los clientes, los compradores. Son cuestiones que tenemos que seguir cuidando para que la producción se mantenga, porque a través del Fondo Especial de Tabaco y la producción tabacalera, justamente, nos permite diversificar en otras actividades en beneficio de los productores. Claro. Esta cotización del dólar de alguna manera favorece, más allá que también implica un traslado a los insumos que utiliza el productor, ¿no? Sin dudas. Y justamente esta es una cuestión a tener en cuenta. En cuanto a insumos, salvo los fertilizantes que se entrega a través de un plan, el productor no va a sufrir ese aumento. Claro. Al contrario, la cooperativa tabacalera, que es la que tiene, está al frente de ese plan, no creo que los valores se mantengan y va a tener una disminución en la cantidad por el precio que está. Claro. Y ahí donde le favorece al productor. ¿Por qué? Porque no va a tener el descuento en dólares de todos esos productos y solamente una parte de la canasta de insumo. Claro. Hay que estar atento, ¿no, Omar? Hay que estar muy atento, y esto es bueno aclarar que justamente nosotros tenemos que cuidar todos estos detalles y entre todo buscar una salida elegante. Yo creo que la crítica por la crítica solamente no conduce a nada. Debemos dialogar y buscar la salida. Yo creo que de esto de los insumos hay una explicación lógica de esto, de cómo se fue gestando, y hoy no se puede modificar, no le veo la posibilidad de modificar como algunos plantean. Lamentablemente está instigado desde otro punto de vista, políticamente está instigado esto, y bueno, nosotros tenemos la obligación de explicarle. Veremos qué medidas adoptar para el día lunes, pero bueno, todavía no hemos dialogado sobre el particular. Omar, muy claro como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carlito, y bueno, estaremos atentos. Cualquier información que tengamos, con mucho gusto la vamos a estar brindando. Omar Olson, presidente de la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones, aquí en Desde la Chacra. Zafra azucarera. Unos 50 camiones en promedio ingresan al ingenio azucarero con caña de azúcar para su industrialización. En los próximos días, la planta industrial estaría trabajando con todo su potencial, con el objetivo de procesar unos 39 millones de kilos de caña que hay en campo. Buenas prácticas agrícolas, con el objetivo de fomentar las buenas prácticas agrícolas y garantizar la producción de alimentos sanos e inocuos para los consumidores, protegiendo la salud, seguridad y el bienestar de los trabajadores rurales, la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de la provincia realizó en Campo Viera la tercera jornada del ciclo de capacitaciones Buenas Prácticas Agrícolas y Uso Responsable de Agroquímicos. Pro Huerta Innova, está abierto el concurso Pro Huerta Innova Talento y Tecnología, un concurso nacional pensado para identificar y potenciar desafíos de la autoproducción de alimentos en la Argentina. Los temas: acceso al agua, tecnologías para la producción, economías colaborativas, gestión de la información. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, minutos después de las 5:30 de la mañana, para seguir recorriendo nuestras chacras, compartiendo información y, por supuesto, en el día a día, ver cómo podemos mejorar. Pero no se vaya, quédese, ya viene Anita y Jorge con Hola Misiones y toda la información. Que tengan ustedes un muy, muy buen día. Nos vemos.